No llores, mira, te voy a hacer aldeano de Minecraft. Lol. No llores, hola. Hola, No llores, hola. hola, Lobby, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? no hice nada hoy porque primero me Pero Lobby, desperté ¿cómo que no has tarde. hecho nada? O sea, primero me desperté tarde, a pesar de que puse una pinche alarma y dije, bueno, puta madre. Pero te acostaste Luego, tarde. no, luego iba a ponerme a trabajar. Cuando de repente resulta que la chica que viene a limpiar estaba limpiando. Entonces me tuve que salir de mi cuarto 2 horas en lo que limpiaba. No. Y luego cuando volví a mi cuarto. Pues sí, luego cuando volví a mi cuarto, sorpresa, sorpresa, ya no volví a encontrar la motivación para trabajar en todo el día. Y luego, ¿Cómo? cuando Pero por fin Lobby. logré encontrar. O sea. Cuando por fin encontré la motivación, como 2, 3 horas después, me empezó a doler el cólico. Aparte, cólico, increíble. Me empezó a caer un cólico del diablo. Y me la pasé todo lo que restaba acostada porque me estaba doliendo un chingo. Lobby, no, no. Y no pude hacer nada. Lo más cercano que pude hacer fue parte del código de programación porque justo el profesor me dijo, mira, te puedo ayudar ahorita. Y yo dije, bueno, puta madre, ahí me tenías programando mientras me dolía horriblemente el código. Yo he llegado a una conclusión, Lobby. ¿Qué? Una palabra. O sea, como me está pasando que la música, el Lobby pasan hace 2 semanas que no toco la música. 3 que no toco las camisetas. Me impongo pues hacer cada 2 días seguir con la web de escritor. Y en vez de 2 días estoy 4, 5 para estar 2 horas, ¿sabes? Sí. Entonces, me he dado cuenta que quiero hacer demasiadas cosas y que es imposible. Y que hay cosas que son prioritarias e importantes. Y la más importante es lo de escritor. No lo puedo relegar más. No lo puedo estar. Entonces, como dependo de la motivación, y esto pasan cosas y se te va la puta mierda, dependo también del tiempo y de otros factores, he llegado a una conclusión. Hay un factor que puede estar por encima. Lo voy a probar, ya veremos. Puede estar por encima de la motivación. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál Se me es? está actualizando Overwatch, por cierto. Sí, está bien. ¿Cuál es? Compromiso. Igual que con el trabajo estoy comprometido, o sea, estoy mis horas, hago lo que hay que hacer, lo organizo, ¿sabes? Pero el resto, que depende de la motivación, que claro, también es lógico, ya tengo tensión con el trabajo, pues luego tengo más tensión con esto de hacer la música. Es demasiada tensión todo el tiempo de hacer cosas. Entonces, compromiso. Compromiso sobre todo con el tema de la literatura. Así que, ya que por las mañanas trabajo, he decidido poner 1 hora adelante, o sea, en cuanto terminamos el directo, dedico 1 hora diaria a temas literarios. Es lo más importante, ¿no? Es lo que me hace rico, por un lado. ¿Sabes? He nacido para ello. O sea, es que no puedo estar aplazándolo, bueno, esperando, mucho menos a la motivación, ¿sabes? Entonces, como por las mañanas sí van bien, porque ahí después del directo aprovecho, me tomo un té y rulo unas horitas. Pues nada, y si me queda algo pendiente de trabajo, me lo llevo luego a la tarde-noche. Ya está, ¿sabes? Y lo afronto así, como compromiso, ¿sabes? Por ejemplo, también compromiso con la salud. O sea, tengo que cuidarme más, mejor, ¿sabes? Quiero vivir muchos años, entonces más vale que, no sé, compromiso. Y estoy como si hubiera descubierto el maná, ¿sabes? Y luego el resto es ocio, o sea, la música, si me tiro un mes sin hacer nada de música, bueno, ¿sabes? Lo que no puede ser es tirarme un mes sin hacer nada de lo de literatura, ¿entiendes?
Entiendo. O de trabajo, claro, que no puede faltar el dinero y hay que ganar más, eso está claro. Lo que pasa es que el trabajo sí estoy comprometido de por sí, ¿sabes? O sea, no me queda otra. Jugar Ya. de abril. Entonces, bueno, eso me... Porque es que la motivación es que se te va, pasa cualquier mierda y se te va, ¿sabes? Ya. Motivation. Motivation que no tuve en todo Ya, el día me. pero es que el cólico... Uf. Y casi mejor hoy, ¿no? Que en pleno examen. Sí, verdad, la verdad es que mejor oía que sea en pleno examen. Claro. Eso te ha salvado. Pero ahora, por culpa de eso, mañana tengo que hacer todo el proyecto de mate. Chingo de clases y proyecto de mate. Qué guay. Ya. Exacto. Y conste que salgo a las 5:30, entonces tendría que poner todo el rato a estar haciendo ese proyecto. Ya, porque entre clases no te da tiempo, ¿no? No, sí me puedo dar tiempo dependiendo de la clase que sea. De hecho, mañana entro tarde, ahora que recuerdo. No mames, no le dije a mi papá que mañana entro tarde. No, me espera, déjame, le digo. Oh, Dios mío. LOL. Estoy abriendo Overwatch. Me voy a comprar el pase de batalla. Voy a ver las skins. Ya estoy en Overwatch. Continuar. Let's continue. Hostia, tú. ¿En serio? Vale, pase de batalla. Ah, mira. Ya, nada más empezar te dan al Mauga. He volvido. Nada más te lo dan si tienes el pase. Yo no tengo el pase. Tengo que llegar a nivel 45 para que me den a Mauga. Pero yo no tengo el pase de batalla. Claro que lo tienes, ¿no? ¿Por qué? Mejorar pase de batalla. Te lo acaban de dar. ¿Lo tienes en tus héroes? Pero lo vi, no lo he comprado. O sea, yo Pues cómpralo. he Te lo dan comprado en el. monedas, pero... Te lo dan en el primer nivel si lo compras. Pero es que tengo premium. A ver, Pepe. ¿Compraste el pase de batalla, sí o no? Metí dinero, no, yo no compré el pase de batalla todavía. Ah, entonces todavía no tienes a Mauga, ya está. O sea, lo que aparece premium. Vale, entiendo. Ah, decía yo. Desbloqueo con comprar premium. Temporada 8, sí. Pase de batalla desbloqueado, ya decía yo. Esto es lo normal. Vale, tengo a Mauga. Yo tengo que llegar al nivel 45 para tener a Mauga. Se ve medio, bueno, tampoco es que use muchos tanques, ¿verdad? No es como que me interese demasiado. Vaya gordón ametralladorero. Esto que... ¿Gordón o musculosamente musculoso? Este va a ser como... Como la ardilla, pero en tío. No. Pero es igual de chingame la madre. Vale, entonces... Vamos a ver qué nos dan este pase de batallita. Hostia, espera, me dan una skin. Ya lo vi, es una mierda. No me lo voy a comprar ni lo voy a considerar. Ya, espera, a ver. Joder, mierda. Cazadora nocturna. Vaya skin, ¿no? Me gusta porque se le ven los ojos, que nunca se le ven. ¿Lol? A ver, me la voy a poner como favorita. Heroes. We are the heroes.
Ana, aspectos. ¿Dónde está? Me la han dado, pero no la encuentro. Botánica, aquí está. No, botánica, ¿no? Cazadora nocturna. Vamos a ponerla. LOL. Empiezan a hacer barrocas las cosas, ¿no? Con multiforma. LOL. Cabrones. Vamos al pase de batallita, frases, esto que es skin. Pases de victoria. Pase de victoria mola. Ah, me dan una ardilla en el primer pase de batalla. Bueno, me mola. Roja y pintada. La ardilla es que da igual lo que le pongas. Lo que le pongas es graciosa de por sí. Yeah. La skin. Joder, vaya skin que se han currado para esta, ¿no? Puf. A ver si hay algo que me guste por aquí. Reaper. Bueno, vale. O sea, yo me lo compro antes de ver qué tiene. LOL. Ya, sí, eso es muy tú. Hostia, Lucio, no me jodas. ¿En serio? Son todas muy... Te lo agradezco. Bueno, ¿esto qué es? Junkrat. Venga ya, el cepo en la cabeza. Cada día se les va más la olla. 60. Una skin de Mauga que no va mal. 70. Son una mierda las skins, que flipas. Es una mierda, yo te dije que era una mierda este son pase, muy barrocas, ¿no? Muy... Y el mítico. Bueno, pues es lo que hay. Sí, es un poco mierda. La ardilla es la que más me gusta. Pero bueno, es baratito el pase de batalla, casi, ¿no? Claro, seguro que... A ver, pack de pase de batalla definitivo de la temporada. Aspectos. Hostia. LOL, me ha invitado. Y eres el líder también. ¿En serio? LOL. Entonces, bueno, me toca Ramatra. Soy el líder. Dios mío, puede pasar cualquier cosa. No. No, el Pepito va a jugar con Widowmaker y Tracer. Claro, bien. No me da tiempo a recordar a Ramatra. Llegando a la torre. Pilla partida enseguida. Inicio de temporada, en teoría las partidas estarán mejor repartidas. Sí, funciona mi teoría. Cuántica. Cuántica, estoy segura que sí. Lobby, voy a comprometerme. ¿Con qué? Mierda, ¿quién he dicho? Ramatra. No, pues Duolingo. Oh my god, Duolingo. La paz prevalecerá. Son cinco compromisos. Sea. Lobby, el Duolingo. Son cinco compromisos. Primero el del trabajo, ese era solo. Segundo, bueno, literario. Pero este tiene que ir. Yes. ¿Sabes? Ajá. Yes. Tercero, la familia. Porque hay cosas para las que soy muy egoísta. También. Cuarto, cuatro, la salud. Hostia, ha hecho canastita, hay que cuidarse. Hostia, que no he mirado las habilidades, me cago en Dios. Vale. Forma de Nemesis, vale. Bloquear, vale. Bloquear escudo. Ah, y el vórtice. Venga, va.
vórtice. Hostia, a ver, rápido. Ya vamos mal porque ya voy yo tarde. ¡Oh! Mierda, no he sabido bien tirar el escudo. El objetivo está activo. Están atacando el objetivo. Haced que retrocedan. ¡Mierda! ¡Wow! Ok. Eso estuvo muy rápido. Te eres tímida. A ver, esto no me gustó. Mierda. No me gustaba y no me gustó. Y me mataron, hijos de puta. Esta partida no va bien. Oye, ese soldado. Ese soldado. No me gustó lo que acabo de ver. Hostia, mierda, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¡Ah! No me gustó lo que acabo de ver para nada. Hostia, el soldado, ¿verdad? El soldado, sí. No falla un tiro. Es como si tuviera la ulti todo el tiempo. Sí, verdad, es lo que estaba viendo, ¿eh? O sea, me ha matado sin fallar un solo tiro. Yo he saltado y me he movido, ¿eh? Si ves que la partida no merece la pena, en Tracer a lo mejor te puedes cambiar a Widow y vas sumando tiempo. No, Guido no me va a servir de nada aquí en esta partida. Listo. Lunos, lunos. ¿Cómo se llama soldado? Heskan, hombre. Riracha, Hashax. Nanoestimulantes administrados. ¿Quién quiere verselas conmigo? Puntuación. Hashax. A uno. Report him. Juntos puedo curaros. No os desperdiguéis. Report him. Toma por culo. Veloces y duros de pela. Anyone else? Pregunta uno. Pero, ok, anyone else? No. Solamente el soldado es el que yo vi todo medio. Medio curiosito. No. Don't know, voy a decir. Bueno, que se le reporte y a tomar por culo. Y que lo vea que se le va a reportar. Por hijo de puta. No, en serio, me encanta denunciarles públicamente. Pinche soldado. Pregunta, ¿quién dijo ese anyone else? Uno de los nuestros. Decía que ok, que le iba a reportar. O sea, ya somos tres los que le vamos a reportar. Me quedé atorada en la pared. No llego. Es imposible. Yo tampoco soy un gran dios. Yo tampoco soy una genio con Tracer ahora mismo. No, esta partida no se puede hacer nada, Lobby. Es un machaque bestial. Joder, el Mauda, vamos a matarlo. Nos ha hecho un regalo el Mauda. No sé, he puesto la barrera y ha sido un poco absurdo. Puede que se haya quitado los hacks y mira cómo cambia la cosa. Los héroes nunca mueren. Hostia, mierda, estoy disparando a la pared.
Toma por culo el gordo ese. Joder, puta, ven. Cuidado. Cuidado, me van a lo joder. Es que no falla una, ¿eh? Ahorita está haciendo su ulti, no, no puedo, no sé qué decirme. Vale. LOL. Ahora lo voy a ver otra vez. ¿Posti? ¿Esa ulti? No falla una, No falla una. Nadie puede conmigo. ¿Por qué me revives? Me revives a mí. No estoy haciendo nada. Así es como te sientes cuando yo te revivo, papito. ¿Qué hace la ulti de este hombre? No me acuerdo. No me da tiempo ni a emplearla. Mira, no me ha dado tiempo ni a entrar. Tampoco de mierda. A ver, déjame ver su... A ver, seguro tiene jugada la partida. No. Pero sí, ¿no? Sí. Hackeando a saco, ¿no? No se parecerá a Terminus, ¿verdad? Tenía como un flick muy raro, o sea, ese flick no era normal. Denúncialo. Ya lo hice. Otra que lo denuncie. Hay que ir a social. No. Escuadrones. No, última partida. El Isimon GS. No, ¿dónde está? Isriracha este. Yo, ir. Informar. Hacer trampas. Hackeo. ¿Cómo se llama lo que utilizaba? Pues no era... Era como un flick muy raro. Vale. Continuar. Vale. Lo vi. Te voy a nombrar líder. Últimamente está yendo... Adelante, tú la líder. A ver, ahorita lo pongo. Me duele la tripa. Joder, me duele la tripa, Lobby. Tengo cólico yo también. Cólico, dijiste, pendejo. Ya quisieras que fuera cólico. Ya quisiera. Me duele, Lobby. Ayuda. Tienes que darme help. Mauga. Mauga. Es samoano, ¿no? Sí. Tenían que sacar a alguien para el mapa. Hostias putas. Bring me back to how things used to be before I lost it all. Na 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 na. Oh boy, de quita. Don't tell me to try again. When I know there's nothing left. LOL. Tengo más ganas de cantar la de Cronos. ¿Cómo era la de Cronos? Cronos is what you ever has. No. ¿No? Sí,
sudden ringing, I slowly get up and turn off the noise. I'm ready, fed up. It echoes loudly inside my conscience, reminding me that tomorrow's hopeless. I'm slowly running. Oh, ya se me fue. Inside a jail cell, a never ending, descending dark hell. I waste time trying, what time's to go on. I don't understand where I went wrong. Slow the fuck down, just. Ok, necesito concentrarme. Con Guido necesito concentrarme. Lol. ¿No hay nadie? Puta, no me digas que es el mismo soldado. Mierda, estoy jodido. No, no es el mismo. Pero me chingo la madre. Joder, qué mal he jugado. Pero mal, mal. Además había 80 detrás. Slow the fuck down, just ¡Hostia! ¡Hostia! No falla un puto tiro el Macri. No falla un tiro. ¿En serio? Ni uno, no ha fallado ni uno. Me ha matado de cuatro tiros, no ha fallado ni uno. Luego se ha ido otro y otro tiro. Ni un tiro. Ya empezamos, ya empezamos. Empujad conmigo. Es el Macri está atrás otra vez. Slow the fuck down, just hold a minute. My life's just spinning out of control. Moments pass by while I'm still tangled. I cannot keep up, I feel alone. I'm still moving, a chronic nightmare. I can't escape from, I can't obscure. Holding on to the hands of time, but the hour hand just keeps moving on. Hostia, cuidado. No me gusta donde estoy. El escudo. ¡Ay! ¿Por qué había gente detrás? Porque llevan todo el pinche puto rato atrás y nadie ya, pero ¿por qué no había gente nuestra? Me quedé solo. Fucking hell. Creo que no falla un tiro el Macri, ¿eh? Y yo creo que su soldado es un bot. ¿Cómo? Sí. Si te mata el soldado, fíjate cómo se mueve. Se mueve bien raro. Y yo no he pegado ni un solo. ¡Tiran toda la partida! Mierdas. No. ¡Estoy solo! ¿Dónde está la gente? Yo fallando todos los tiros. ¿Qué hago solo? Claro, soy el tanque, pero. ¿Espacio para quién abro si me quedo solo? Y ya van varias. Cosa que luego creo que tenemos daño. Es que yo no estoy haciendo daño. No, pero tenemos daño. Vamos ganando. Tengo la ulti. Tengo la ulti y los voy a despedazar ahora. Voy. Somos escoltas. Vale, estaba con un Macri justo encima de él. Ah, me ha matado un soldado. Un soldado. Perdimos la batalla, pero no la guerra. What the fuck was that? Los
¿Por qué puta hay un soldado atrás? No lo sé, me ha matado el soldado. Nuestro manga se llama Madre Rusia. Sí, lo he visto. Fíjate que me suena ese nombre. Madre Rusia. Buah, ya os han matado. Te suena porque yo he hecho chistes bien mamalones con la Madre Rusia. Estoy solo. ¡Mierda! Me quedé atorada en una pared. Mal se me está dando con el puto ramate. Bueno, ahora se ha fallado varios tiros. Ahora se ha fallado varios tiros el máquina. Yo estoy fallando ahorita de la verga. No falta práctica. No me pasa por no jugar. Mi escudo. Estoy jodidísimo. Pues no me llega nada de healing. Mala es la moña, macho. Cura menos que mi abuela. Y la Ana. Ah, se acaba de cambiar a la a Ana. Mi determinación mejora. Los héroes viven para siempre. Es fascinante los tiros que fallo. Ya. Nos superan el número. Ahora sí. Vamos. No, mierda. ¿Dónde está el escudo? ¡No! Please just slow down, hold on. No sale ni una. ¿Por qué no mató a nadie con el puto modo este de? No mato a nadie con el modo. A nadie, ¿eh? Con el modo, ¿cómo se llama? Cuando se convierte en gigante. Ramatra, no es que tenga un nombre, pero bueno. Sí, el modo. ¡Mierda! ¡Sigo poniendo tiros super fáciles! Ya perdemos. Hola, healer, hola, gracias. Tengo la ulti. No va a servir de nada porque. Madre mía. Uf, mi ulti ha servido. Posicionamiento aéreo en marcha. 19% de precisión con la mira. Dios. Estás peor que yo. Es que no usaba a Widowmaker desde que salió Kiriko, güey. ¿En serio? Kiriko salió en. ¡Oh, acabó de pegar! ¡Tío! ¡Mi primer tiro! ¡Mi primer tiro, Pepe! ¿Puedes creerlo? Sí, lo creo. ¡Mi segundo tiro! ¡Ay, hijo puta! ¡Bueno! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Vale, se murió! ¡Se murió! El puto Kenji le no. Metí el... Murió el cerdo. Este no es final. That's not going to work. Oh, te ha matado. El pasta water te ha matado. Mierda, tengo que entretenerles. Mierda. ¡No! Pero como me reventaron ahí. El Zenyatta. Hijo de puta. ¡Mierda! No mames, ¿En serio? No tengo nada. Hostia, muy rápido. ¡Ay, joder, ese Zenyatta! ¡Es un hijo de puta! ¡Mierda! Nos ganan. ¡Es un hijo de puta ese Zenyatta! Nos ganan. ¡Ah! Oh, toda la partida aguantando. Quedan 20 segundos. Nos ganan.
Nos ganan. What's up, not a headshot? Nos ganan. Hay un tío aquí entreteniéndoles. ¡No! ¡Hemos perdido por poquísimo! ¡No es justa la vida! ¡Joder! Hemos perdido en nada hemos perdido. ¡Hijos de puta! Toda la partida aguantando, no ganan por un milímetro en los últimos 10 segundos. ¿Cómo odio estas cosas, macho? ¿Cómo las odio? Pero no me jodas, te quedas como si te hubieran tomado el pelo total y vilmente. ¡Hijos de puta! Y además, es que estoy seguro... Estoy seguro que han ganado por ese puto Zenyatta de mierda. ¡Míralo! ¡Era una Illyari! En los dos últimos minutos y medio se cambió a Zenyatta. Lo rompía todo. Hemos perdido por ese puto Zenyatta. El resto, de hecho, no han cambiado de personaje. Le ha dado la vuelta al hijo puto. A mí me ha matado enseguida el Zenyatta. Illyari ni la vi. Ese hijo de puta. Hemos perdido por ese hijo de puta. Merece la muerte. No se han ganado por nada, Lobby. ¿Cómo odio las partidas así? Porque tengo la teoría de que has perdido el tiempo y los esfuerzos. O sea, el resultado hubiera sido el mismo, pasase lo que pasase. Aunque hubiéramos jugado tres veces mejor, hubiera sido el mismo resultado. Me siento que es así, ¿sabes? Entiendo. Lol, cuánta felicidad. Necesito que esta partida salga mejor. ¿Eres el ruidoso? Slowly rotting inside your cell, never ending, descending the hell. Waste time trying, what time still goes on. I don't understand where I went wrong. ¿Qué mierda es este crosshair? ¿Este qué? Gato, muévete la pantalla, ¿quieres? Gato, si no estoy pegando tiros por el gato, y lo por cual de todos mis pecados. Gato, muévete, no mames. Gato. Bueno, a ver si estaba casi muerta. Y el no muerta ha significado. Vale, ahora sí va para la Mercy. No me gusta. Wey, este crosshair que tengo con Widowmaker, ¿en qué momento lo puse? ¿En qué momento pensé que era buena idea? ¿En qué momento qué? Pensé que era una buena idea. ¿El qué? El crosshair. ¡Ya tomo, O sea, mañana te lleva tu papá. Le has podido avisar, ¿no? Sí. Que quería más brutal. Puto mono, se escapa. Con esta tontería que me traigo. Sí.
Joder, tremenda chingación que me he hecho. Pero tremenda, ¿eh? Equipo asesinado. 6 kills, coño. Ringhar y yo somos los más asesinos. No. Tanques bestias. El problema es que ahora vienen juntos. Está bonita esta partida, me está gustando. Mira, vas. Necesito escudo, ahí está. La rueda nos va a joder. Está allí. No jodas, no jodas. ¡Hostias! La hemos cagado ahí. La hemos cagado. La hemos cagado. Ahí puede que perdamos el punto. ¿Eso ha sido todo? ¡Venga! ¡No! ¡Qué sola! Perdamos el punto. Como vamos, no, está esperando el Reinhardt. Yo voy tarde. ¡Muévete de la pantalla! Por favor. Bueno, maté a su Mercy. Saw the ringing, slowly get up and turn off the noise. I'm really fed up. It echoes softly, somewhat conscious, reminding me that tomorrow's hopeless. Slowly rotting, still a jail cell, a never ending, descending dark hell. I waste on trying, more times to go soft. I don't know, you're calling me, por favor! What? I don't know, there's been where I went wrong! Slow down, stop, 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 gracias. No, Dios mío. Ayuda, 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 help, help. Okay. Slow the fuck down, just hold a minute. My life's still spinning out of control. Moments pass by while I'm still while I still tangle. I cannot keep up, I feel alone. Time's still moving, a chronic nightmare I can't escape from, I can't obscure. Holding on to the ends of time, but the hour hand just keeps moving on. Justicia, ¿qué pasa? Matarlo, matarlo. Joder, hostia puta. Wow. 15 kills. El Reinhardt y yo nos hemos hecho 16 y 15 kills. I cannot keep up. Qué putada, o sea, esta sí me ha gustado cuando me ha atrapado. ¡Hostia, mira! ¡Hostia, Pepe! ¡Incredible! ¡Hostia! Es que la he liado. Toma, hostia. Ya se también lo maté, creo. Cannot keep up, I feel alone. Time's still moving, a chronic nightmare. I can't escape. Dios, me toca otro. La putada es que perdí la anterior. Me encanta tu canción. Me encanta. 16. 16. Bienvenidos a Younger Town. Un momento, 16. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Our hand just keeps moving on. Please just slow down, hold on a minute. My life's still spinning out of control. Moments pass by while I'm still tangled. I cannot. Oh no.
No, esa parte no va así. Just slow down, hold on a minute. Mira cómo bailo. Mira cómo bailo. I'm still moving, a chronic nightmare. I can't escape from, I can't obscure. Holding on to the hands of time, but slow the fuck down, just hold a minute. My life's still spinning out of control. Moments pass by, no veo gente. I cannot keep up, I feel alone. Hostia, no me gusta esto de que el gordo trasero de Reinhardt no me deje ver hacia dónde estoy disparando. Pepe, ¿me curas? Pepe, ¿me curas? ¿Dónde estás? Gracias. Espera, es que hay bastante necesidad. Creo que estoy solo. Eres el único healer, sí. ¡Toma, me lo chingué! Recompensa suficiente. El tanque. Es que está todo el mundo jodido. ¿Qué hace una Ash atrás? Pues morir. Le pego una patada en toda la puta cara. Started ringing, I slowly get up and turn off the noise, already fed up. It echoes loudly, somehow conscious. Hay una diva aquí atrás. Mierdas, vale, murió. Hostias, me reventaron, no sé cómo. Ah, una Soyun con tiro. Joder. Me acertó de puta casualidad, macho. La muy puta. La maestría. La carga ha alcanzado el punto de control. ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! Verás que el entrenamiento. ¡Ardiente como un volcán! La pastilla de Overwatch. Empujando la carga. Como si nada. ¿Se pasa el efecto? Si yo te he dado, por ejemplo, la healing, ¿te la quedas todo el tiempo ya? No. Se acaba, ¿no? Sí. ¡Muevan la puta carga, no mamen! Imbéciles. ¡Viva! Ya está. ¡Hostia, mierda, estoy jodido! Está muerta. Mira esta gente. Voy abasto con tanto healing, ¿eh? Viene la diva por ahí. Como odio cuando quiero disparar a alguien y la puta me pone sus malditos escudos en por medio. No me gustan las multitudes. ¡Ay! Me quedé enganchado ahí como un idiota. ¡No jodas! ¡Hola! Quiero otra canción depresiva, pongamos otra. ¡Hostias! Canción depresiva. Necesito pensar en una canción depresiva con letra buenísima. Me están jodiendo por todos lados. Vale, hostia, no, cuídame, cúbrete, me persiguen. ¡Estoy solo! Joder, pero ¿dónde estaba el puto equipo? Atrás. No. Peleándose con una puta moira. Que no parece capaz de matar. La arrogancia no es un buen escudo. Joder. Hala, se han cargado el Maua. Pues pasa, nos están reventando a todos ahora. Venid para acá. Puta. ¿Qué haces, Reinja? Están locos, venid para acá, coño. ¡Oh, lo encontré! Just my reality. Iba solo el Reinja. Pointing to insanity. Pops the world is up. ¿Cómo no te van a matar, gilipollas? ¡Madre, qué haces! ¡Sigma atrás! ¡Qué mierda! ¿Tiene una ulti o algo? ¿Qué habilidad tiene? Es que no sé qué hace el Mauga de los cojones.
¿Le da algo a la gente? ¿Los pone rojos? ¿Da esteroides al equipo? ¿Qué? Que si da esteroides al equipo. Bien. ¿Mi canción? Muerto. Es que no doy abasto con la salud, ¿eh? ¡Vaya! ¡Hostia, estoy casi muerto! Uf. ¡Me atacan por atrás! ¡Uf! ¡Esta sea Richard! LOL. Me ha atascado. No sabía que te puedes colar ahí. Joder, madre mía, qué abuso, ¿no? Pronto, pronto, poquito a poquito, mi puntería con Widowmaker está volviendo. Claro, siempre. Victoriaza. ¡Hostia! No sé ni qué hice, pero algo hice, supongo. ¿Sabes la que mejor es? ¿Sabes cuál es la que mejor es quien está? ¡Buenísima! ¡Tumba! ¡Tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡No, Dios mío! ¡Tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡No puede ser! ¡Son hacks! ¡Son hacks! Es recompensa suficiente. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué personaje tiene las mejores skins? A tu juicio, en Overwatch. ¿Eh? ¿Qué personaje tiene las mejores skins? Sí. Pues, Mercy. Ah, bueno, Mercy puede ser. Diva. Y Mercy Diva. Y esta, y la que acabas de jugar tú, Widow. Uno, dos, tres. Ay, Widow. Sí, Mercy Diva, Widow. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Torbjörn me toca. Interesante. Torbjörn. Torbjörnearemos. Lo lobby. LOL. Oh, qué LOL. Más chido. Ya lo sé. LOL. Lola. Lolazo. Torbjörn. Ay, coño, que es entrenamiento, joder. ¿Ha sido tú o he sido yo? He sido yo. LOL. LOL. Mi facilidad headshotena. Con rojo, que es bestia. Tengo mucha facilidad headshotera. Llegando a Ilios. Lo... ¡Mames, hijo de tu puta madre! ¿Qué pasa? Preparaos para la... Mi compañero de equipo me acaba de decir: ocupamos pinturas mañana, ¿las puedes llevar? Ya, a estas horas, ¿no? ¿A estas horas? No, chinga tu madre, no voy a llevar una verga. México. Bienvenidos a México. Joder, hoy voy a cortar la publicidad. ¿Sabes? Porque estos 5 días festivos sale mierda. Digo, va, corto la publicidad. Voy a cortar la publicidad y he descubierto
que no la había activado este mes. Ya me extrañaba que no contactara a nadie durante el viernes 1 y el lunes. Ya me extrañaba a mí. No la activé el hoy. Es que ¿sabes qué pasa? Que la publicidad de Google Ads no la dejo indefinida. Porque si me muero, ¿sabes? ¿Qué? Imagínate que me muero. Vale, pues... ¿Pero es que me imagino algo así? No, quiero decir que si me muero, eso seguiría gastando a razón de 800 euros por mes. Entonces lo voy activando cada mesecito. Para evitar riesgos. Me muero este cabrón. Tiene una Widowmaker, me acabo de dar cuenta. Sí. Vaya headshot que le he hecho un headshot de puta madre. Voy a bailar. Lol. Me han dado healing en el culo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi muero! Por el bailecito casi muero. ¡Mi pequeñina destruida! Coño, ahora. Listo, ya está, mi huido me queda vuelto. Está claro. Honra a tu creador. Atacan a mi pequeñita. Mal sitio para la torreta. Muy mal sitio para la torre. A tomar por culo, me chingué al gordo. Toma ya. Sí. ¿Quién estaba allá arriba? A ver. Una Mercy. Hostia, hay una Widowmaker atrás. No sé por qué me está atacando aquí, pero lo está haciendo. Está muerta. Está muerta. ¿Me get kidding? Murió como lerda. Tiene un soldado. Hostias, ¿en serio? Chingación de gordo. Primera ronda ganada. Solo de fuma. Hostia, se quedó el Widowmaker y yo disparándonos ya fuera de juego. Y la de reventé, macho. No tengo piedad con Torjon. Es interior. Como el fracaso. ¡Pumba canasta, match! Sin ver, porque con Torjon no ves. No ves una mierda con Torjon. No, al Pepito sin ver. Hostias, pegó. Me puedo apuntar. 2, 1. Ronda 2. Capturad el objetivo. Chingación, creo que externa. Voy a chingar desde lejos. ¿Con Torjon? O sea. Tú dices, Pepe francotirador no es buen francotirador. Una polla, ponme a Torjon. Toma por culo. Pones a Torjon y la lío. ¿Destruida? ¿Me han destruido la torreta? ¿Son hijos de puta? Can I get killing? Toma, lady. Thank you. Mira, viene un gordo. No, mierdas.
estoy teniendo buen posicionamiento. ¡Estoy sobrecargando! Can I get him? Son más que nosotros. Me la jugué. Se quedó con uno de vida al gordo, ahí la ha cagado. Ah, le estaban dando healing. Ah, calculé bien, pero no calculé la puta healer que había detrás. Máxima potencia. Lo hubiera matado. Según mis cálculos, lo hubiera matado. Es que Torjon. Con toda tu puta madre. ¿Cómo vas a esa? Hostias, a ver si puedo poner la torreta ahí, que es un sitio buenísimo. Te están tirando otro. Uf, casi me tiran. Que viene. Toma, hostia, la reventé la cara. Hostia, el gordo soltó la ulti y va a morir. LOL. Bueno, victoria para Torjon. LOL, Lobby, ¿cómo molas con el abanico? ¿Ex sabio? un tech sabio. Tengo un regalo. Torjon lleva 3 victorias, 6 puntitos. Siguiente, ¿quién se va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el siguiente? 2. Brigitte. LOL, Briguito. Sí. Briguitona. Ah, mira, ya tengo este pase de batalla. A ver si lo quiero poner a esta. A ver si me da tiempo. ¿Agachada? Ah, pero todavía no me la dan. ¿Por qué no me la dan? Ahora. Ahora me la tendrían que dar. Sí, ahora. Toma, Faf. ¿Quién hemos dicho que me tocan cambiar las letras de los nombres? ¡Qué feas! Sí, verdad, están muy horrendas. Las cursivas son mierda siempre. ¿Quién me tocaba? Birgit. Llegando a observatorio. LOL. Lo estamos ganando todo. LOL. Selecciona a tu héroe. Solo hemos perdido a las que hacían trampas. Vamos a reventarlos a todos, Lobby. Sí, o sea, déjame activo mi aimbot. LOL. Bueno, ya lo tienes activado. Sí, claro. LOL. Voy de policía, soy la poli. Te voy a detener, Lobby. ¿Has sido mala? ¿Has hecho fechorías? Para que te detenga. Sí, he usado aimbot. ¿Eh? He usado aimbot y he sido acusada de usar aimbot. Yo también voy a bailar. Aún siento el golpe de gracia. Baile moderno. Venga ya, no te golpeé tan fuerte. Qué bien bailas.
¿Cómo puedes bailar tan bien? Mi habilidad definitiva se está cargando. Es la mejor bailarina. 5, 4, 3, 2, 1. Ya voy. Somos. LOL. Escoltad la carga. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Me dio sin ver, ¿eh? Disparó al agujero y dio. Fácil. Fue fácil reventarle. Joder, y nadie se ocupa de la carga, coño. No daré healing desde atrás. ¡Me mató la bola de Mura! ¿Cómo vas a ser? Vale, perfecto, a tomar por culo el Hanzo. A ver si se cree que va a jugar conmigo. Movilizando la carga. Venganza. LOL. La carga ha alcanzado. Estos son míos todos. Cuidado. Venga, por el healing. ¡Ay! Me suicidé. Lo reconozco. Tengo que estar más atrás. Solo cuando haya... ¡LOL! Lo vi cepillándoselo todo. Nada más tontito. Muchas gracias. Tengo que darle skin a como de lugar. No, amigos, bueno, yo me encargo de la carga, ya que estáis felices haciendo otras cositas. ¡Dos! Llegué a la salud. No llegué a la salud, no me salió bien. Llevo dos actos suicidas que no funcionan. ¡Joder, puta! Llevo dos actos suicidas. Someteos a mi voluntad. Por cuidado. Deja que le eche un vistazo a ellos. ¿Qué tal? Dejadme. ¿Eso no fue un headshot? ¿Cómo eso no fue un headshot, brother? Se han metido todo. Uf, no me sale, macho. No me sale. Ah, que me ha anulado. Todos los tiros que estoy fallando de repente están muy bonitos, la verdad, si me lo propio. No está saliendo nada con Brigitte. Los ataques están siendo lamentables. ¡Hijo de puta! ¡Se quedó uno de vida! ¡No, mierda! ¡Estoy hackeado! ¡No puedo creer! ¡Bueno, ha hecho Sao! Vale, no puedo creer, what I just saw. ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está la carga? Joder, ah, vale. No puedo creer, what I just saw. ¿Qué has hecho? Que mi inglés, mi bilingüe está increíble, ¿no lo crees? No puedo creer, what I just saw. Sí. Your English is the best. Voy a flanquear. Este estoy jodido. Tengo que curarme. Victoria. De GG, supongo. LOL. GG, supongo, dice.
Gigi, supongo, no hemos hecho nada. Mira, otra vez el Tecno Suite, ¿no? Tecno Suite. Es la segunda partida que estamos jugando. Tal vez, no me he fijado, la verdad. Te reíste antes, era un nombre Tecno, no sé qué, creo que era otro Tecno. No, era otro Tecno, el otro Tecno era otro. Espera. Se es distinta, broda. Es para Brigitte. Cuatro victorias seguidas. ¿Quién me toca ahora? Mierda, 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 mierda. Bienvenidos a Samoa. 13. 5. Me toca 5. O sea, desde Brigitte. 1, 2, 3. 4, 5. Rothawk. Hostia, me toca Gordón. Lol. El rojo está casi tan gordo como yo. El apocalipsis. Gordo. No, hombre. Me hago pis. Mierda. No. Imagino que aguantaré. ¡Ah, oh, puta! Me ha quitado la bola. Pero tú me harás el apaño. ¿Con este tengo baile? No. 5, 4, 3, 2, 1. Soy un gordazo, macho. ¡Calla, gordo! Hoy cenaré bien. Odio este mapa. No odias este mapa. Odias bastantes mapas. Este en específico le tengo un odio muy inhalador. Ah, el inhalador. ¿Corto? ¿No hay botón derecho? Ah, sí. Pepe, ¿hiciste un rework? ¿Se te olvidó? Sí, por eso, no me acordaba. ¿Quién me está atacando? Porque hay una tracer atrás. Mierdas. Oh, me está flanqueando, eh. Así este mapa raro. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y el disparo qué era? Ah, vale. ¡Hostia puta! No me hago. Estas nuevas habilidades. Merci. La E, el Garf y hoy el inhalador. ¿No será el punto? ¿Y el otro que es de a largo o de medio alcance? Corto alcance, o sea, le han quitado el largo. Sí, ya habíamos. Lo han jodido, lo han jodido. El largo hacías un huevo de daño. Like YouTube, I guess. ¡Joder! Mierda, me han jodido el gordo, eh. Me han jodido el gordo. Me han jodido el gordo, pero bien. Me han jodido el gordo. No tener largo. Con el largo yo hacía bastante. Vale, ahora sí nos hemos reventado, gordo. ¡Hostia, mierda! ¡Me metí una puta mierda! Ya. Uy, el bastión. ¡Mierdas! ¡No, no, no! ¡Hostia, me lo he cargado! Bueno, bastante increíble eso, pero bueno. Bueno, no le da. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Venga por mí. ¡Joder! Me quedé sin munición y me costó la puta vida. Me quedé sin munición y me jodió la vida. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? What the fuck?
Este mapa es que nos ha salido poco, ¿verdad? Pues es una mierda. Otra vez el juego. Vamos. Me matarán. ¡Tira eso, coño! Hostia. Me get feeling, thank you. Hostia, me ha tirado una chafarra. No sé si tienes otra. ¡Ujo, puta! ¡Se ha curado! Tomar por el culo, hijo puta. ¡Toma, hostia, lana! ¡Cómo mola! Una actuación. Qué guapo. Uno. Ha sido guapo eso. Lo vi. Qué bestialidad. Cómo reventé a la Ana esa, macho. Esforzaos más. No hay nada que yo no pueda sanar. He pillado un poco al gordo. Miau, miau. Lobby, ¿cuánto miau? Miau, miau. ¿Cuánto miau, Lobby? Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, miau. Lobby. No sabes, no sabes la que lió. Ah, te tengo que contar algo. Son unos hijos de puta. ¡Vino! Chiqui, ahora te cuento lo del vino. Es que antes. Son unos hijos de puta en clase de. Del peque. Ajá, ¿por ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hacen los cabrones? Y hoy lo ha hecho el peque, además. ¿Qué hacen? Ahora te cuento. Estoy metido en la cocina. Estoy metiendo una chapada. ¿Se papean gente como yo? Se papean a sus compañeros y los hacen inexplicablemente tener un miedo hacia el juego de Overwatch. No, cambian la hora del reloj. ¿Hijos de puta? Sí, sí, los profesores se van 5 minutos antes. Pues te me están jodiendo. Eso me parece muy hijo de puta. Yo no corro. ¡Me mataron! Fue inexpectable. No, fue inexpectable. Y yo le he hecho el peque, se ha cogido, atrasan el reloj 5 minutos y termina 5 minutos antes la clase. El reloj de pared, ¿sabes? ¿Pero dónde lo atrasan? O sea, ¿en es de un pared? Reloj de pared, un reloj de pared. ¿Hay un tipo de reloj de pared? Un reloj de pared de los típicos. Sí, aquí son muy clásicos. Ya. Te ponen un reloj típico de pared y los hijos de puta lo no, al revés, lo adelantan, no lo atrasan, lo adelantan para que la hora sea más corta. Ya. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué tarda tanto en cargar el gordo, coño? ¿Eso lo han cambiado? Me ha costado la vida. No, o sea, siempre ha tardado en cargar. Es que lo que tarda en cargar es la diferencia entre haberle entre que me haya matado él o matarle yo. Me siento viva. Estoy tirando chaflatas. Esta chaflata se la come. Uf, he fallado. Cuidado. Tirar una chaflata ahí. Me dio. Coño, se me olvida que me puedo curar. Mierda, mierda, Ana está arriba. ¡Mierdas! ¿Cómo me han matado? Ah, que no me han matado. Con magia negra. Bueno, creo que voy a hacer un pis. LOL. Victoria para Roadhog.
LOL. 5 victories seguidas. Ok. Hoy todos se llevan 2 puntitos. Menos Ramatro. Ahora vengo, Lodi. Ok. Lobby, ¿vosotros no tenéis un reloj de pared en las clases? A duras penas tenemos un proyector que funciona. Ya. LOL. What the fuck. LOL, 2 partidas más, por cierto. No, no, lo estamos pasando muy bien. No. ¿Y me quisiera seguir pasándolo bien y no tener ningún trabajo? Yo quisiera seguir pasándomelo bien y no tener ningún trabajo y no tener que estresarme mañana por todo lo que no hice hoy, pero... La vida es demasiado cruel. O sea, ¿sabes qué me emputa? Porque uno de los trabajos que tenía que hacer hoy para poder completarlo de buena manera, podrías decir, necesitaba que mis compañeros me pasaran las fotos. Y adivina qué hora les pasaron. A las 10 de la noche. Y yo me quedé... O sea, es increíble. Cada momento a desarrollar tu auténtico yo. Me ha tocado Lightweaver, es increíble. La plataforma, vale. Paso, cargas hacia la dirección de desplazamiento y te curas un poco. Ah, vale. El espacio, agarre vital. Vale. O sea, la plataforma. Vamos a ver, plataforma. El aire llama. ¿Dónde está el lobby para hacerle una E? Lo voy a hacer con uno de los robots. Robot aliado, a ver, lo voy a cambiar. Hostia, lo han matado. Hostia, mira, he cambiado el robotito de sitio. Ah, y vuelve, hijo puta. Y se vuelve a su sitio. La próxima vez lo harás mejor. ¿Qué robot más obediente? ¡Solta a volar! Ven aquí, vamos. LOL. ¿Estando de las pistas? Cayó en la trampa del gilipollas. ¡Qué good day! ¡Qué good day today! ¡Hostia, este mapa es cabrón! ¡Este mapa es otra verga! Es que este es demasiado redondo. Es muy loco. Sí. ¿Dónde está su puta madre? ¿A quién hemos dicho? Lightweaver. Es muy redondo el hijo puta.
Lobby, estamos siendo felices. Lol. Dedica cada momento a desarrollar tu auténtico yo. Lol, me está apuntando una May. A ver si tengo bailadito con esto. No resolviera nada. No tengo nada. Sería mucho más fácil. No tengo ni un puto gesto. Sí, porque no me deja el 5. Un mundo perfecto es 4, una prisa. 3, 2, 1. Me he vuelto gay. Operación inicial. Arena. Lo lobby. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué gran eres tú? Calla, puto de mierda. No, ya sabemos que no, no me quiere. ¡No! ¡Un mono! ¡Un mono de la perdición! Hostia, macho. Qué mal me lo monté. Creo que... Es... Esta no vez nos van a chingar, creo. Creo que va a haber chingación. ¡Allí hay uno! Mira, ¡los enemigos están tomando el objetivo! Es que... Ah, me he olvidado de que era healer. Se te olvidó que Lightweaver es healer. Claro. Mejor. Jugué a las escondidas con ese Genji. Es una mierda como pura esta. A tomar por culo, por gilipollas. Hostia, no me dio tiempo. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ay, mierda! ¡Me violaron! ¡No, Mercy, no! ¿Has sobrevivido? Esa me la he tragado. ¿Cuántos healers somos? Soy el único healer. Ah, no. ¿Tres healers? ¿Aunque? ¿Cuántos healers somos? Dos. ¿Son tres? Estoy centrada al 100%. Mercy, Lifeweaver, y hace rato vi a un... ¡Hostia! ¡Caigo! Uf, está mal. Ah, ya no. Ah, no, nada más eres tú y la Mercy. Pensé, es que hace rato vi a alguien más de healer, pero yo ni siquiera recuerdo quién era. No. ¿Muera? No. Oh, esta partida es mala, pero al revés. Este mapa, las partidas siempre son una verga. No, pero a veces ganamos. La conocida punzada del fracaso. Estoy que ardo. No, tío, Bastión, estás jodido y no llego. Joder, Bastión. Imbécil, vas a morir. La operación se desbloquea en 10 segundos. Ahora os veré. Ahora. Eso bastará. Operación desbloqueada. Atacad el objetivo. Estoy en el punto. Perfecto, es una prisión. Tomad el objetivo. Retirada. Uf, ya me han jodido. ¡Mierdas! Joder, me cago en su puta madre. ¿Algún healer me salve de esta situación? Yo tengo ulti, pero no me han dejado ni llegar. Me ha destrozado la vida. Esta partida la voy a tener que anular. La respuesta es no, no hay healer que me ayude. Estoy lejísimos. Sé que estás crítica, pero es que no llego. A ver si... oh, no llegué. No llegué. Están todos muertos. ¿Qué esperar? ¡Hala! Esperaos, coño. ¡Hostia! ¡Se lo ha chingado! ¡Hostia! ¡Mei! ¡Hostia! A ver, vamos a poner un arbolito. Tal vez si fuera capaz de pegar un headshot. ¡No! ¡Mierda! ¡Nunca se me... ¡Nunca sé cómo se pone! ¡No! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Te protege!
Cole ya no está. Esa May, creo que es buena, No estaba como May antes, nadie creo. Puede escapar a mi mirada. Centrar en Darjeeling, única y exclusivamente. Ponerles una trampita. O aquí, a lo mejor si os apetece, alguno subir. No vayáis tan rápido. Oh, no, la parte central. Esta la temo. La operación se desbloquea. Demasiado redonda. No puedo ayudar bien. Con el bastión. Tomad el objetivo. Y el resto solo. ¿Dónde está la gente? Creo que estoy solo. Joder, mierda, ¿qué ha pasado? Joder, me han matado, me cago en mi puta vida. Joder, qué putada. No pensé que fuéramos a perder el punto, joder. A por este enemigo. La operación se desbloquea en 10 segundos. Espera, que no vamos juntos, si eso no es bueno. Quien quiera que sea, a ver, que no llego. ¿Dónde ven? Pepe, es el otro lado, es el otro lado. Ya, ven a este lado. ¿Dónde estás? No sé qué ocurre. Estoy perdido. A ver, estoy perdido. No llegué a él. No pude salvarle. Estoy solo. Estaba solo, cojones. Yo no me manejo con la Weaver solo. Me mató un mono como le dio la puta gana. Ya estoy lejos del punto. Estáis sin healer. Estoy tomando el objetivo. Aguantad. No muráis. Estoy llegando. No. Ya ha muerto uno. Bonita esta partida. Atacando
es la última, sí, es cierto. No, quedan dos. No, creo que no. ¿Cómo? ¿Quedan dos, no? No, esta es la última, se nos fue el otro. No, porque... Hostia, joder, mierda. No me vas a decir excusas. Yo dije últimas dos a las 12:30 y la otra... Y normalmente yo me fui a hacer pis. ¿Con quién jugamos la anterior? Yo con quién jugué la anterior. O sea, yo sé que jugué Roadhog y después hice pis. Y faltaban dos. No. Sí, porque yo no juego con nadie entre medias. Por esto dije dos antes de que fueras a hacer pis. No moráis, no moráis. Joder, me saca. Hijo puta. Pero no morí. Mierda. Puto mono, hijo puta. Hemos perdido por el mono. Aunque murió. Hostia, dos puntos. Dos. Wow. Venga, otro intento. Uy, no sé dónde está el equipo. ¿Está detrás de mí? Ah, está detrás de mí. No, no, espera. Yo tengo que ir detrás. Están donde hice ataque. Bastión. Hostia, me pilla. ¡No! ¡Mierdas! No sé, me matan. ¡Estoy que ardo! ¡Estoy en el punto! ¡Vamos! ¡Estás floreciendo! ¡Mierda, estoy lejos de ellos! Bien, le matamos. No, ven aquí, no lo tengo. Vida de la vida. Mierda, la han matado. Tienes que aguantar. Voy, el healing. No necesitas. Mierda. No te vayas. No estoy muerta. Se han cargado a nuestro bastión. Están matando todos. Estoy solo. No pude con... Joder, un 99% esto no es posible. No está pasando. 23 asistencias que han hecho. No es posible. Qué grandísima putada. Espérame. Entendido, calabaza. Aquí. Estoy muy lejos, no puedo ayudar. Mi healing es imprescindible para la victoria. No, estamos jodidos. No llego. ¡Del punto! ¡Oh no! ¡Nos han matado! ¡Quédate en el punto, Pepe! ¡En el punto! ¡Aquí!
Yo tengo que dar genio. ¡Oh! ¡Me reventaron! ¡Perdimos! ¡Oh, Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Perdimos! 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 ¡Aquí! La esperanza florece. ¡Mierda! ¡Perdimos! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Me mató ese Reinhardt! ¿Otro tech? Hay un montón de tech. Jugada destacada. ¡Hijo de puta! Es el mismo de antes, el tech, ¿sabes? ¡Qué grandísima putada! ¡Qué partidón! ¡Ay, cómo duele! Lol. Jugué de puta madre haciendo healing. De puta madre. Pero de putísima madre. Jugué súper bien, lobby. Súper bien. Lol. No, pero ¿por qué te vas? Lol. En Samoa, yo con quien jugué con el gordo en Samoa, ¿no? No, qué dolor. Lo vi, fue muy doloroso. Muy doloroso. Fue el healing que... Oh. Yo sabía que en cuanto había muerto, habíamos perdido. Lol, Pepe, despídete tú primero. No, no quiero, yo quiero seguir. No, ¿a qué lloro? Despídete. ¿A qué lloro? Despídete. Voy a llorar. Despídete. Despídete. A ver, voy. Espera, que tengo que pensar. No pienses, solo dilo. Yo quería más. Pepe, despídete. A ver, que no... Que no... Mierda. Que no... Que no llegue un... Un rápido algo. Que no llegue un... ¡Ah! Mira, sí, justo. Que no llegue mierda, un patito. Llega un patito y te confunde con mamá patito, ¿sabes? Y está todo el puto día detrás de ti, cuá, 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 cuá. Y tú dices, coño, puto pato, déjame en paz. Y el pato, cuá, 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 cuá. Dices, joder, pues querrá comida. Y entonces pues le das, dices, ¿qué coño comen los patos? Y le pones un chorizo, cuá, 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 no lo quiere. Le pones una planta. No lo quiere, cuac, cuac, cuac. Y sigue detrás de ti, cuac, 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 cuac. Siempre detrás de ti, mientras tú vas de un lado para otro, cuac, 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 cuac. Hay un cuac, cuac, que es que es horrible, te dan ganas de pisarlo. Y le das agua y tampoco, cuac, 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 cuac. Y al final le das un filete de ternera, de vaca. Y el pato empieza, cuac, cuac, se lo come. Y se queda dormidito un rato, bueno, un buen rato, 2 horas. Y tú ya estás tan tranquila, te habías olvidado del pato. Y a las 2 horas, cuac, 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 empieza a seguirte el patito a todas partes. A todo esto, el pato es que no puedes más y se está comiendo todos los filetes y os está arruinando. Y a todo esto, por accidente, tu madre pisa al pato y se lo carga. Adiós, pato, ¿sabes? Cuaga, yeah. Se ve como hace cuaga y se muere. Yeah. Pero el problema es que cada pato que muere, de repente, estos patos no se multiplican por la reproducción sexual, sino por la separación. Entonces, ¡pum!, de repente salen 2 patos. Y tienes 2 patos todo el día. Y tu madre accidentalmente un día pisa uno y luego pisa el otro. Mueren los 2 y de repente, ¡pum!, ¡pum!, 4 patos. Acabas loquísima de tanto cuac, 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 cuac. O sea, tienes que dar filetes, tienes que trabajar para darles filetes para que los patos te dejen en paz, ¿sabes?
Ahora es una ruina. Tenéis que trabajar, tú tienes que dejar la universidad, tienes que ponerte a trabajar, tu madre también, toda vuestra familia, o sea, todas las hermanas, tías, las abuelas, todo el mundo a trabajar para dar de comer a los patos y que no les pase nada, ¿sabes? Porque si se muere un pato, plop, se multiplica por dos. ¡Lol! Ok. Tenía yo razón. De las dos... ¿Qué? ¿Te vas a poner a llorar? Siguiente. Pero quiero decir que ya sé que es tarde. Pero ha sido una. No, no estaba yo loco. Lo que pasa es que ha sido de casi 16 minutos. Que mientras he hecho el pis y todo eso, pues ya está. Vale. Así que no tenía yo razón. Y segundo... mañana te levantas y notas mucho aire en la cabeza. Dices, what the fuck, ¿qué pasa? Y lo que ocurre es sencillamente cuando te miras al espejo que tienes una cresta punk, ¿sabes? Ya. Tienes una cresta punk y el resto calvo. O sea, todo calvo. Tienes una cresta punk allá arriba y todo por detrás y por los lados calvo. Calvo. Pero esta calva que brilla, ¿sabes? Ni siquiera como derrapado, sino... O sea, no va a volver a salir pelo ahí. Y no sé. Esto te quita toda la feminidad, te convierte en una friki rara punk, ¿sabes? Pero tú sigues vistiendo normal. Tú no te... No te identificas con la estética punk, tú sigues vistiendo normal, con clase, pero vas con eso ahí. El problema de eso, además, eso que se llama eso, es que cada día que te levantas cambia. O sea, siempre es una cresta, ¿vale? Pero a veces son púas, como púas gigantes, a veces es una cresta rosa, otra vez es una cresta así como que cae un poco hacia los lados, como si estuviera abierto, otra vez es como un cresto, una cresta tipo escoba de barrer, ¿sabes? Otra vez es una cresta multicolor, como estas skins legendarias que te dan al final de pase de batalla de Overwatch, y tienes que vivir con eso. La putada es que si la gente se puede acostumbrar a que lleves una cresta, vale, pero lo que no se pueden acostumbrar es que cada día eso sea distinto, ¿sabes? Un día tienes una cresta, por ejemplo, como de ricitos así afros, otro día tienes una cresta así como de rastas. Yeah. A veces de una cresta muy puntiaguda arriba y va decreciendo, a veces al revés. Y es horrible. Es horrible. Nunca jamás podrá considerarte nadie, ni siquiera tú a ti misma, de manera femenina. Yo mejor me voy. No lo vi. Nos falta una. Tenía yo razón. No me has querido escuchar. De repente me cuidas, que de repente un día no despiertes en un planeta totalmente desconocido, pero que sea un planeta basura. Todo está lleno de basura. Hay basura, hay ratas, hay cosas asquerosas que son pegajosas y ni siquiera quieres averiguar por qué son pegajosas ni qué son. Tienes que dormir sobre bolsas de basura y sobrevivir a los monstruos como que Norby. Se generan por la basura. En plan Norby. Así, güey, así. Esa es una. Y la segunda es que un día no despiertes y tus ojos sean azules. Y tú digas, oh Dios mío, con esto puedo conquistar a todo el mundo. Son ojos azules. ¿A quién no le gustan unos buenos ojos azules? Dijiste tú. Lol, ¿y a ti te gustaría? Entonces, pero no ha terminado. Ah. Pero resulta que estos ojos azules son una maldición. ¿Cómo? Resulta que ahora todo el mundo sí se va a enamorar de ti, pero no te van a dejar en paz. Se van a volver unos fans obsesivos. Con cualquier persona que hagas contacto visual, ya sea en la vida real o en fotografía, se va a volver loco contigo y hará todo lo posible para encontrarse contigo y hacerte tuyo. O sea, hacerlo suyo. ¿Entendiste? Y tienes que sobrevivir a todos los intentos locos de estos fans de llevarte a la ruina. Ya. Lolo, bueno, Pepe, te me cuidas. Chao, chao. Bye, 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 bye. Lol. Y bye. No, bye, no. Suerte mañana. Lol. Vale, interesante.
Modo que, por cierto, no he probado. Buen día en Overwatch. Incluso la última. Porque me han matado. Yo hice muy bien mi trabajo. Bueno, hay que irse. Esta es la temporada 8, tío. Vámonos, ¿no? Vale. La presa se une a la caza. LOL. Voy a ver cómo es este Mauga, pero vamos. Mauga, hay que dejarlo de qué puto. Mauga. ¿Qué hace este tío exactamente? Hostia, pero que tiene dos cañones. Cañón de cadena incendiaria. Un arma automática que abrasa a los enemigos. Se impacta varias veces. Cañón de cadena volátil. Un arma automática que inflige daño crítico a los enemigos en llamas. ¿Cómo? Mano a mano, desplegas una barrera que os encierra a ti y a los enemigos. Obtienes munición ilimitada mientras estés dentro. Hostia puta. Arrollar. Embistes y das un pisotón para lanzar a los enemigos por los aires. Eres imparable mientras embistes. Sobreestimulación cardíaca. Los aliados cercanos reciben menos daño y se curan infligiendo daño. Hostia puta, es bastante rotete este pavo, ¿no? A ver. Mauga. Un arma en cada mano y la sonrisa en el rostro. Hacen lo mismo, ¿no? Corazones a tope. Te voy a pillar. Hostia, tú. ¡Hostia! ¡Coño! A ver qué alcance tiene esta mierda. ¡Voy a pillarte! Hostia, este puede disparar los dos a la vez, es que no entiendo. Puedes seguirme el ritmo, ¿verdad? ¡Aprovechemos el dolor! ¡Venga, un ratito más! ¿Demasiada diversión para ti? Está rotísimo. No entiendo el daño. Eso lo metes en llamas. Se va como quemando. Ni te lo has olido, ¿verdad? ¡Ardiente como un volcán! ¿Ya te vas? Lo puedo matar con gracias este suelo. Gracias por intentarlo. Pues chingas igual, no sé. Vamos a armarla. Venga, que no es para tanto. A ver, vamos a ver. Quiero probar algo con uno quieto.
¡Venga, un ratito más! ¿Y haces exactamente la Q? Mister Snow, desplegamos una barrera que os encierra a ti y a los amigos. Tienes munición ilimitada mientras estés dentro. Ah, vale, entiendo. Bueno, repetido. Y a lo mejor se puede poner... Está rotísimo. Entonces, si yo tiro la E primero y luego la última, un ratito más. Ya puedes irte. Perfecto. Abandonar partida. Vámonos. Escape. Guay, mola. Overwatch hoy genial. Bastante genial. Nos vamos a ir porque hay que irse. Hay que hacer cosas. Yo soy Nono, pequeño robot. Tu amigo fiel. A ver. Adiós.